gustaría empezar diciendo que el cambio climático es el fenómeno medioambiental más importante de nuestra era y es un fenómeno generado por las acciones humanas, por las actividades humanas. El impacto humano ha sido tan importante en el medio ambiente que hay un consenso creciente en la comunidad científica de determinar una nueva era geológica que se llama el Antropoceno. Y el impacto ha sido tan fuerte que se ha desatado también la sexta ola de extinción masiva de especies. Bueno, a mí me apasiona mucho la bioética ambiental porque desde la bioética ambiental es posible estudiar muchas o involucrarse en muchas áreas del conocimiento, por ejemplo, la sociología, las cuestiones de sustentabilidad, la zoética y los derechos de los animales. Y el tema de cambio climático, interesantemente, empieza a abarcar cada vez más todos los sectores de nuestra sociedad. Entonces, al estudiar la bioética ambiental, se estimula también una forma diferente de pensar sobre las relaciones de los seres humanos con el medio ambiente y con otras formas de vida. Y al intentar transformar esta forma de pensar, es un mecanismo específico en el cual podemos empezar a dibujar nuevas formas de imaginarnos nuestras relaciones con el medio ambiente que sean mucho menos destructivas y además que se vayan alejando cada vez más del antropocentrismo, es decir, esta idea donde el ser humano es lo único importante, es el centro del universo y todo está dispuesto para su uso y beneficio.